Bien, hola, buenas tardes a todas, a todos. Eh, bienvenidos a la sesión eh, 12, creo que ya estamos en la sesión de eh, iniciación científica. Eh, les co compartí en el chat el enlace para registrar la asistencia el día de hoy para la... Eh, certificación de participación en el ciclo. Eh, voy a ver si está eso escrito ahí. Sí, ya lo coloqué, lo colocaré de nuevo porque he ido ingresando más personas. En la pantalla les estoy compartiendo el detalle de eh, este segundo ciclo que va a eh, tener algunos seminarios en cuales... Eh, algunos de ustedes se han comprometido a presentar. Está en amarillo eh, la sesión de hoy que yo voy a hablar sobre eh, la, la, los aspectos más básicos, generales de la proteómica basada en espectrometría de masa. Hola Gabriela, estoy viendo ahí también, los leo en el chat. Le sigue después a Javier Orellana con la reacción en la cadena de polimerasa PCR. La siguiente semana Marco Villegas nos va a hablar de. Electroforesis de ácidos nucleicos. Después, la, en la cuarta sesión, Eric Pesantes con la reacción en cadena de la polimerasa contra transcriptasa reversa, también conocida como RT-PCR. La siguiente es PCR en tiempo real, a cargo de Gabriela, quien recién nos saluda ¿cierto? En, eh, en el chat. El knockdown de genes con Joaquín Vázquez. El knockout de genes con Jael Eliana Sepúlveda Hidalgo. Electroforesis proteica con Ángela Vergara, Western Blood con Jorge Fuentes, ensayo por Inmunabsorción ligado a enzimas o ELISA por Arnaldo Pérez, Inmunohistoquímica por Alejandra Valdebenito, hibridación in situ por Karina Navarro, inmunofluorescencia Francisca Vergara y estaría cerrando ese ciclo de presentaciones, la técnica de inmunoprecipitación de Jorge Eduardo Gatica Godoy. Eh, entonces, eh, 14 sesiones, 13 expositores. Si hay alguno de ustedes aquí en esta sesión que no tomó algún tema y bien quiera exponer algo, lógico que hay más eh, técnicas utilizadas en investigación biomédica que pueden ir engrosando eh, esa, esa lista. Hay más temas que pueden ser tomados y podemos ir expandiendo el ciclo. Las eh, sesiones, como todas las semanas, eh, están eh, disponibles en el canal de YouTube. Eh, así que ahí, alguno de ustedes, si pierde conexión o no pudo estar presencialmente hoy, puede revisar el tema. ¿Ya? Eh, como yo les contaba, en la sesión de hoy eh, voy a partir yo para mostrar eh, más o menos la idea de las eh, presentaciones y después va a continuar eh, Javier, que estaba eh, ahí saludando. Buenas tardes a todos, está Javier ahí saludando, entonces eh, Javier está aquí. Eh, y así vamos avanzando progresivamente con estos seminarios. ¿Ya? Entonces, si alguno de ustedes no tiene eh, reservado algún tema, podemos alargar eh, esta, este listado para terminar el segundo ciclo. Que la idea de este segundo ciclo, como yo les contaba en la sesión anterior, es que ustedes los prepare eh, para... Hola, Eric. Para que ustedes los prepare para poder leer eh, artículos complejos. Porque la idea es que ustedes van a... para darle sostén, sustento... Eh, metodológico y de conocimiento a sus ideas de investigación, mandar artículos, artículos biomédicos, la idea es que ustedes ahora puedan comprenderlos más al detalle. En, la, en el ciclo pasado, yo les fui mostrando algunas cosas eh, de la literatura biomédica esenciales para la comunicación científica, los tipos de pregunta de investigación, las asoci asociaciones que se establecen, la terminología utilizada, cómo buscar artículos en en PubMed, que es, el, que es el motor de búsqueda más usado, eh, todas las, eh, todas las eh, los tips que yo más o menos eh, eh, entiendo para poder redactar un proyecto de investigación y que también están contenidos en la comunicación científica, principalmente en los artículos manuscritos eh, disponibles en, en revistas. Eh, siempre les he orient, orientado que ustedes revisen artículos en revistas de alta calidad. Eh, ojalá eh, cuartil 1 eh, o cuartil 2 de Scopus. Y siempre es mejor que una revista tenga algún cuartil de Scopus que ustedes puedan revisar en ese mago a que no lo tenga. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes puedan eh, traer también artículos de ejemplo en cada uno de esos seminarios que pertenezcan a esos cuartiles para que nos acostumbremos a ver, leer, mirar figuras de eh, literatura de calidad. Bien, así que eso sería, eh, registren su asistencia para después, eh, al final del ciclo, yo hacer la certificación eh, respectiva de participación. Y quien no tenga tema, le invito a eh, tomar temas. Tenemos temas también disponibles, podemos hablar de... Eh, citometría de flujo, cultivo de células, eh, eh, edición genética con CRISPR. Eh, hay varios temas que podemos tener. Aquí Ignacio Cabezas me dice, yo profesor, ¿ya? Entonces después, Ignacio, intercambiamos ahí algunos mensajes por correo o al final en el chat para pensar en un tema interesante para agregar al ciclo. ¿Bien? Ok, Ignacio. ¿Ya? Así que les voy a compartir entonces eh, la la presentación y ya, eh, ya estábamos en vivo en el canal de youtube así que voy a compartir eh, voy a compartir la imagen la, la, perdón, la presentación en powerpoint correspondiente al día al día de hoy voy a por acá aquí estoy en la sesión 12 y el seminario me corresponde hablar entonces hoy de eh, proteómica basada en espectrometría de masas. ¿Ya? Eh, esto es lo que me estoy dedicando hoy día. También vi por ahí a la colega, está Romina Hernández, ella es colega, cirujano dentista, y eh, ella, ella es estudiante del magíster en ciencias biomédicas convención en patología oral. Así que aquí hay cosas que yo voy a hablar que, que ella está utilizando en su proyecto para obtener el grado de magíster con estos trabajos de, de investigación que desarrollamos en la universidad. ¿Ya? Entonces, primero que todo, agradecer ahí al financiamiento que obtengo de la red estatal de odontología y del programa FONDESID eh, de Chile. Entonces, cuando yo les muestro esta, esta diapositiva, quizás ustedes me la han visto en otros contextos de otras charlas. Eh, es para explicar eh, la importancia de las proteínas. Las proteínas son, eh, son el producto de la expresión de un gen. Entonces, nosotros dentro de los núcleos de nuestras células tenemos genes, información genética. Y esa información genética está ahí, salvaguardada en el director, ¿cierto? Que es el núcleo. Y está disponible para ser leída y luego para producir cosas a partir de esos genes. El producto de la expresión de esos genes, que algunos están encendidos y otros están apagados en el núcleo, son las proteínas. Y cuando yo les muestro esta imagen que acabé de usar hoy en una clase que hice para estudiantes de tecnología médica con las bases moleculares del cáncer, la utilicé en un contexto similar, aquí yo lo hago para decir, miren, la, la oruga de la izquierda y la mariposa de la derecha tienen la misma genética. Genéticamente, si analizamos los genes, ellos, ellas tienen la misma base de genes, la, la misma información genética. Pero la diferencia entre el estado de oruga y el estado de mariposa es la expresión de los genes. Es como los genes se encienden para finalmente, después de un proceso que ocurre en el núcleo, luego en el citoplasma y a veces se exporta, cierto, este producto de expresión génica, o bien dentro, son las proteínas. Entonces lo que hace la diferencia entre una oruga y una mariposa es eh, qué tal está su expresión génica, qué tal es eh, su conjunto de proteínas. Las proteínas son unas moléculas importantísimas para la función de la vida, porque dan, eh, porque dan eh, soporte estructural, porque determinan eh, funciones biológicas relevantes, ayudan en la comunicación, pueden ser internas de la célula, pueden ser secretadas, pueden ser solubles, entonces las moléculas de la vida, digamos, funcionalmente, que pueden procesar eh, nutrientes, nos permiten en la comunicación, etcétera, etcétera, son las proteínas. Y, y aquí ustedes pueden ver eh, cuál es la importancia de tener o no tener ciertas proteínas. La genética... Es la misma. Y una forma de estudiar las proteínas es con la proteómica. ¿Y qué, estudia el prote ¿Y qué estudia la proteómica? La proteómica estudia a las proteínas de un punto de vista colectivo, de un punto de vista global. No estudia proteínas aisladas, lo quiere estudiar, ojalá, lo máximo posible, un conjunto, un colectivo de proteínas. Y en esta diapositiva 3 yo les estoy mostrando. Un mapa del proteoma humano. Ahí cada puntito amarillo son cada una de las proteínas que eh, se producen en un ser humano. Y el conjunto eh, colectivo, el colectivo de proteínas, se conoce como proteoma. Y la proteómica son técnicas para estudiar conjuntos de proteínas, colectivos. Y, y en este es en este protoma, proteoma que está en la diapositiva 3. Ustedes pueden ver que hay líneas que se tejen entre cada uno de los puntitos amarillos. Cada uno de los puntitos amarillos como les contaba es una proteína y las líneas que se tejen entre ellas son relaciones. Y aquí por edición de imagen, cierto, se establece de que hay ciertas proteínas que corresponden a X funciones que las podemos colorear de color rojo las líneas, entonces las proteínas de color rojo corresponden a cierto grupo de proteínas o ciertas estructuras o ciertas funciones, las líneas en color azul pueden establecer otro tipo de relaciones, las líneas en color verde también, y así se pueden ir coloreando diferentes grupos de proteínas en diferentes estados y construir verdaderos mapas, redes de interacción. Todo esto que está aquí es el proteoma, y las técnicas eh, englobadas para su estudio se llaman, están contenidas en el término de proteómica, el estudio de la pro, del proteoma, el estudio de un conjunto, un colectivo de, eh, de proteínas. Entonces, esa, esa es eh, eh, el proteoma y esa es la proteómica. Entonces, tenemos un concepto, mi seminario se llama eh, proteómica basada en espectrometría de masas. Entonces, tenemos. Proteoma y es estudiado por la proteómica. Ya resolvimos el concepto proteómica. Ahora viene basado en espectrometría de masas, o sea, una técnica proteómica para estudiar el proteoma. Y este es un, eh, es un dibujo que hizo un estudiante que tuve de tesista de pregrado, que este año se debe convertir ya en cirujano dentista, Esteban Núñez, donde él eh, graficó lo que es la proteómica versus la bioquímica tradicional. Entonces, la bioquímica tradicional, o muchos de ustedes han visto durante el perado en patología, que de repente se estudia una proteína, una, en particular en un tejido, por inmunistoquímica. Entonces, le han mostrado en patología, por ejemplo, esta es una proteína que se, se ve en el núcleo y está altamente expresada, pero una. O esta proteína está en la membrana de una célula, es importante por X razón, pero es una. O dos o tres, pero la proteómica lo que quiere no es pescar con una caña de pescar una o pocas proteínas, lo que quiere es hacer una pesca de arrastre, estudiar la mayor cantidad posible de proteínas y, y podemos por ejemplo imaginar que ese charco que está ahí en el dibujo es una saliva, muestra de una muestra salival, es saliva de una persona, entonces puedo por técnicas ir a buscar y reconocer una cosa o puedo con otras técnicas más complejas ir a buscar muchas cosas. En la medida en que yo conozca más cosas, voy a poder establecer la relación que mostraba en la diapositiva 3, la relación del proteoma. Si yo determino una, dos o tres cosas en la saliva de una persona, eso me va a dar poca información del estado de salud, del estado de enfermedad o en qué contexto tomé la muestra. Ahora, si yo analizo muchas cosas dentro de, de, de una misma muestra, voy a poder obtener mucha más información. Para eso sirve la proteómica basada en espectrometría de masa, para estudiar muchas cosas. Y tantas cosas, tantos datos a veces aparecen que el ser humano no puede analizarlo a mano. Entonces tiene que servirse de herramientas como inteligencia artificial, eh, con métodos que hoy día cualquiera de nosotros puede aprender porque está lleno de tutoriales en internet, está lleno de formas para poder aprender, analizar estos datos complejos. Entonces, ¿qué es la proteómica basada en espectrometría de masas? Y aquí yo muestro dos abordajes comunes en la técnica de proteómica basada en espectrometría de masas. Ya ustedes saben, es para estudiar proteoma, un conjunto, un colectivo amplio de proteínas, y eh, es para establecer muchas relaciones. Entonces, hay dos abordajes en la proteómica basada en espectrometría de masas. Una, tener muestras intactas, proteínas intactas, no hacer ningún procesamiento eh, en las muestras que yo voy a usar y, por otra parte, hacer procesamientos en la muestra que voy a usar. Entonces, centrémonos, por ejemplo, en lo que era la saliva, ¿ya? Para mantener el ejemplo del charco anterior. Imaginémonos que queremos evaluar la saliva de un paciente. Entonces, podemos evaluar la saliva de un paciente sin hacer nada y las proteínas que están ahí porque quiero estudiar proteínas están intactas. O bien también puedo reducir la complejidad de esa muestra cortándola. Imagínense que un cuchillo pudiera cortar la saliva, toda su saliva, en pequeños pedacitos y trocitos. Eh, cuando están las proteínas intactas, el abordaje se llama... Top-down proteomics. Y lo que hace es tomar la muestra y analizarla así como viene. Y en el otro caso está el bottom-up proteomics, que es para cortar en pequeños trozos las muestras. ¿Y por qué se hacen estos dos abordajes? ¿Por qué? Porque en el top-down proteomics eh, es útil para identificar moléculas muy grandes en una muestra. Porque ustedes saben que la saliva hay proteínas chicas y hay proteínas grandes entonces en el top down es eh, muy útil para estudiar perdón eh, moléculas pequeñas moléculas pequeñas y en el cambio en el bottom up es muy útil para estudiar moléculas grandes ¿por qué porque si yo no hago ningún procesamiento de la saliva y tengo ahí un ratón que ejemplifica una molécula pequeña, una proteína pequeña, y un elefante que ejemplifica una molécula proteína grande. Para analizar la, eh, las proteínas por proteómica basada en espectrometría de masas, yo le voy a incidir un láser a la muestra. Un láser que va a permitir que las proteínas vuelen. ¿verdad? Que las proteínas vuelen. En el abordaje de la izquierda, top-down proteomics, proteínas intactas, si yo incido un láser para que la, el ratón y el elefante vuele, el ratón va a volar mucho más fácil que el elefante. Entonces, en esa muestra, que hay muchas cosas, hay muchos elefantes, muchos ratones, los ratones van a ser más fácilmente identificados porque van a volar. Y el detector que va a de, describir las propiedades de los ratones está acá arriba, en el cielo. Entonces los ratones tienen que ir al cielo. Allá van a ser clasificados y detectados. Pero los elefantes necesitan mucha energía para volar. Entonces es difícil que vuelen. Para eso, para eso otro está el abordaje Bottom-up proteomics. Lo que se hace es cortar esas moléculas, esas proteínas grandes como elefantes, en pequeños trocitos para que ellas también puedan volar. Ahora, como todos esos trocitos de este elefante están mezclados con ratones, va a ser difícil discriminar entre aquellas moléculas bien chiquititas ratones y los pedazos más grandes del elefante. Por lo tanto, el abordaje bottom-up proteomics es útil para identificar proteínas grandes. Y para detectar proteínas grandes, entender la información biológica que hay en una muestra, se ocupan proteasas, que son proteínas que cortan proteínas. La más utilizada en, eh, en la... Proteómica basada en espectrometría de masas es la tripsina. La tripsina va a cortar entre los eh, aminoácidos lisina y arginina. Ahí siempre va a ser un corte, siempre va a ser un corte. Y luego esa información siempre va a terminar en lisina y en, entre lisina y arginina va a haber siempre pedacitos en esa muestra. Entonces ambos abordajes, la información que obtenga del top-down proteomics para analizar moléculas pequeñas o el bottom up proteomics, proteomics para analizar moléculas grandes las voy a ir a comparar ir a consultar bases de datos y las bases de datos van a decir quiénes son quiénes ya eso en términos generales el abordaje de eh, de la proteómica eso, esto en términos teóricos ya como para dónde ubico una técnica y dónde ubico otra es solo para eso Solo para eso, para después entender el ejemplo que, que traigo a continuación. Entonces, ¿qué ocurre con una muestra? Una muestra íntegra, como puede ser que yo tome mi saliva, la dejo sobre este vaso, ahí está mi saliva, de forma íntegra, no hice nada. O bien, mi misma saliva agregué una proteasa y todas las proteínas que están aquí dentro van a ser cortadas en pedacitos. Cualquiera de las dos, ¿ya? Van a ir a una fuente de ionización. Esta saliva. Le va a caer una lluvia de iones, ya. Esos iones van a caer sobre la muestra y, por lo tanto, ahora mis proteínas van a tener un tamaño específico, pero también van a lograr una carga eléctrica específica. Entonces, aquí estoy mostrando yo pequeños componentes de mi muestra integrado digerida, que cada uno de esos cuadritos pueden ser proteínas y esas proteínas tienen un peso. Una masa, una masa. Ya tienen una masa. Yo tengo una masa. Imagínense que yo ya, peso 100 kilos y ya tengo una masa conocida. Pero aparte, ahora voy a lograr un nuevo, un, un nuevo aspecto de, para determinarme a mí que uno va a ser mi masa y otro va a ser mi carga eléctrica. Ya entonces, yo ahora paso a estar ionizado. Las muestras pasan a estar ionizadas. Y dentro de un aparato que se llama espectrómetro de masas ocurre lo que se llama separación y fragmentación. Lo que se hace es que las muestras, ¿cierto? los aminoácidos, que son la, las proteínas, ¿cierto? Conjunto de aminoácidos eh, van a ser eh, separados por filtros de masa. Van a entrar, por ejemplo, primero las proteínas grandes cargadas eléctricamente, y luego las proteínas chiquititas. ¿ya? O al revés, eso depende del investigador. Y va a ir a un lugar en ese aparato que se llama el analizador y el detector, que va a decir lo siguiente: va a decir, mire, en esta muestra, la masa, ¿cierto? Yo le decía, yo peso 100 kilos ya, entonces la masa, mi masa, ¿cierto? Y mi carga eléctrica, la masa y la carga da un número. Esa relación entre masa y carga da un número. Y va a decir, esa masa y carga, ¿qué tan intensa, qué tanto de esa masa-carga? Hay en la muestra y eso se llama intensidad. Y eso es lo que dice un espectrómetro de masas. De esa masa-carga hay toda esta cantidad. ¿ya? En mi caso, por ejemplo, entre una, mi masa, ya pongamos 100 kilos y una carga eléctrica, no sé, de 3, me da una masa-carga de 103. Y ese 103, ¿qué tan intenso es dentro de la muestra? Y así yo puedo saber qué tanto hay de esa masa-carga Dentro de una muestra ¿Y dónde se realiza eso? Se realiza en aparatos como que está aquí Este es un Autoflex Max Que es de la empresa que se llama Brooker y está acoplado a un computador Entonces Se fijan, hay como dos patitas en una base Y luego viene una, algo Es como súper largo, ¿cierto? Súper alto, hacia arriba Y por algo es eh, esa, esa Esa estructura yo les voy a mostrar ahora un video que muestra qué ocurre dentro de un espectrómetro de masa eh, que utiliza la técnica MALDI-TOF. Y aquí un ejemplo que traigo de eh, aplicación de proteómica basada en espectrometría de masa. MALDI-TOF-MS. ¿Qué significa eso? Significa matriz asistida por eh, eh, disorsión al láser. ¿Y qué es esa cosa? Bueno, aquí el video lo va a mostrar. TOF, Time of Flight, Tiempo de Vuelo, y MS, Espectrometría de Masas. Entonces, es una técnica que combina una matriz, eh, una, un, una matriz con un láser y un tiempo de vuelo. Entonces voy a darle play a el... Eh, al video, ¿ya? Entonces, se fijaron que yo les mostré en la imagen anterior que el espectrómetro de masa era alargado hacia arriba, ¿por qué? Porque las proteínas, los péptidos van a viajar desde esta base donde se encuentra la matriz, donde va a incidir un láser y las muestras van a viajar hacia arriba hacia un detector de masa. Como van a volar, va a haber un tiempo de vuelo, por lo tanto, este, este espectrómetro va a analizar tanto la masa y la carga que yo les contaba, qué tan pesada es la proteína, qué tan está cargada la proteína, y aparte va a analizar cuánto tiempo se demora en llegar al detector. Y todo eso va a ayudar para generar los espectros, que eso es lo que genera un espectrómetro de masa, espectros asociados a una masa. ¿Ya? Entonces ahí, aquí está la base del espectrómetro. Eso de ahí es una matriz, eso es, una, es una, 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 una matriz donde cada puntito que ustedes ven ahí hay una muestra. Y en este caso puede ser una muestra de saliva sin procesar, colocada directamente ahí encima. Eh, ahí está la saliva y después se le coloca encima una, una película que ayuda a que el láser que va a llegar en cada uno de estos puntos abajo Permita volar a las muestras. Permita que la ionización, esa ganancia de carga eléctrica positiva, sea más fácil. Entonces, aquí viene el láser del espectrómetro, va a incidir sobre la matriz y las, eh, los péptidos van a comenzar a volar hacia el detector. Entonces aquí va. Se fijan ustedes, ahí están subiendo, ahí incide el láser. Incidió el láser y los péptidos comienzan a, a volar. ¿ya? Ahí va hacia arriba y ahí va el tiempo de vuelo, TOF o -F, El tiempo de vuelo hasta un detector. Y empiezan a ser detectados y empieza a generar espectros de masa. Entonces la relación masa-carga más la intensidad como yo les mostraba en esto. Cada curvita es un espectro de masa, de masa-carga con una intensidad específica. Entonces, ¿qué, eh? hay distintos tipos de, de espectrómetros y lo que hacen esos espectrómetros es generar archivos bastante grandes que contienen esta información de espectros. Y uno puede consultar a base de datos mediante programas de bioinformática. Para poder ir a identificar, también es posible identificar qué proteínas hay. Algunos espectrómetros permiten identificar las proteínas que hay, otros no lo permiten. Dependiendo de la aplicación, los que, permi los que permiten identificar la, 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 las proteínas son más caros, tienen varios detectores y se demoran más en analizar las muestras. Y normalmente hay que hacer digestión, hay que aplicar eh, proteasas para digerir las muestras. Y hay otros espectrómetros que lo que permiten identificar son eh, patrones de masa y carga sin saber qué proteína hay. Pero eso sirve, por ejemplo, para decir, todos los pacientes enfermos de algo tienen este patrón de masa y carga. Todos los pacientes de un hospital, porque hay muchos espectrómetros de este tipo que yo nos mostré en hospitales, por eso lo estoy usando de ejemplo, todos los pacientes con esos espectros están infectados con X bacteria que es una bacteria resistente a todos estos antibióticos. Por lo tanto, en ese paciente que tiene una infección en el hospital, yo voy a usar, eh, voy a usar este antibiótico. Y luego lo que tengo que hacer también es priorizar qué proteínas son importantes. Aquí yo le estoy mostrando un gráfico de ejemplo donde hay dos condiciones. Y en, al lado de la derecha están las proteínas con una alta expresión. Y el lado de la izquierda, proteínas con una baja expresión. Aquí en una línea horizontal hay un valor P de significancia estadística. Entonces, nosotros decimos aquí: todas las proteínas que sobrepasen este valor P de diferencia estadística entre un grupo y otro, y cuya diferencia sea, por ejemplo, aquí eh, dos veces más arriba o dos veces más abajo en, en ambos grupos, van a ser mis proteínas de interés. Son X formas para analizar. Eh, para analizar las muestras. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo de utilización de esta técnica. ¿Y cuál técnica? La técnica que les mostré yo que se usa en hospitales, el MALDI-TOF. la matriz donde se colocan las muestras, llega el láser, las eh, proteínas suben y se analiza la masa y carga y el tiempo de vuelo. Entonces, por ejemplo, si hay proteínas gorditas, las proteínas gorditas se van a demorar más en subir y la carga va a ser distinta a las proteínas flaquitas que se van a demorar menos en subir. ¿ya? Eso va a generar patrones de masa y carga. ¿Qué ejemplo de utilización traigo? No les traigo un ejemplo de utilización en una ontología para hacerle un poco más eh, universal el ejemplo y entender de que el entendimiento de una técnica aplica para comprender... Su utilización en otros contextos. Esta es la, la revista Acuacultura. Entonces, ¿de qué trata esta revista Acuacultura? De cultivo, ¿cierto? En agua. ¿Y qué dice aquí? Rápida detección de patógenos en la industria, ¿cierto? El cultivo de salmón. Eh, es así como yo llegué a encontrar de que en la universidad, luego de eh, pasar un tiempo de estudio en el exterior, quería hacer proteómica basada en espectrometría de masa en mi universidad, y busqué, sabiendo las bases de la técnica, busqué equipos, Google, tal como le enseñó en el ciclo pasado, en PubMed, ecología de términos match, o en Google también, eh, di con personas que hacían espectrometría de masa, pero no lo hacían en, en cosas orales, lo hacían así, lo hacían en salmón. ¿Y qué hicieron? Qué hicieron ellos. Este es el resumen del artículo. Como parte, parte mostrando lo siguiente, parte mostrando que hay, eh, hay patógenos altamente transmisibles en los salmonios, en los salmones en cultivo. ¿Cuáles son esos, eh, esos patógenos? Dice la P. riquexia salmonis y caligus roger -cresselli. No los conozco. Pero son patógenos de salmón. Son patógenos altamente transmisibles que causan una alta mortalidad en los salmónidos de cultivo. La industria del salmón es importante para Chile. La detección de ellos, en la mayoría de los casos, se caracteriza por ser costosa y lenta. Porque, ¿cómo se detecta la enfermedad en los salmones por esos dos patógenos? Se detecta tomando los salmones y examinándolos físicamente también se detecta por la utilización de técnicas de PCR, ya que ustedes van a conocer en los siguientes seminarios, o también por de, eh, análisis de ELISA, tomar muestras de sangre de los salmones y hacer test de ELISA como el que se hace en el VIH, pero específicamente para estos patógenos. Entonces la detección de ellos en la mayoría de los casos se garantiza por ser costosa y lenta, porque estas técnicas son demora se demoran bastante en peces, de esta forma, dice, se aplicaron y combinaron nuevas técnicas basadas en espectrometría de masas y aprendizaje automático en una plataforma automatizada con el fin de clasificar y predecir estos patógenos de manera más rápida y efectiva. Lo que hicieron fue combinar proteómica basada en espectrometría de masas y, como eran muchos datos, ocuparon inteligencia artificial para elegir los mejores patrones de masa y carga para decir estos salmones están enfermos y estos salmones no están enfermos. ¿ya? La, la proteómica de Maldi se utilizó para analizar muestras de suero de peces de salmonio, se tomaron muestras de sangre de salmones sanos y enfermos, acoplada a eh, máquinas de soporte vectorial, que es una aplicación especial de, de inteligencia artificial, eh, con el fin de obtener un patrón específico y sensible de masa y carga, para cada patógeno con una alta reproduci reproducibilidad. Los resultados sondearon que, combinando estas dos técnicas, se obtiene una poderosa herramienta en la detección de estos patógenos. La precisión, sensibilidad y especificidad fueron iguales eh, o superiores al 92%. O sea, clasificaban bastante bien un salmón enfermo de un salmón sano. Lo que implica un buen desempeño de nuestra plataforma, cómo potenciar la herramienta del diagnóstico en la industria salmonera. ¿Qué se hacía entonces? En este estudio ellos eh, usaron PCR como gol estándar para determinar que los salmones estaban enfermos, que habían incorporado los patógenos y compararon cómo andaba esa técnica que es más laboriosa en el contexto de la industria del salmón con la proteómica basada en espectrometría de masas que yo les mostraba, que es agregar la, la muestra sin procesar, sin hacerle nada. Y que ella vuele hacia un detector. Y aquí está el resultado más importante del artículo. ¿ya? Aquí está la información para la citación arriba. Y en la, en la figura 2 y la figura 3 podemos ver a qué llegaron los investigadores. Eh, en la figura A y en la figura B son las imágenes para los dos, eh, los dos patógenos. Dice. Pisriquexia Salmonis, PS, y Caligus Roger Creseggi, CR. aquí está PS, CR. Entonces, arriba muestra un, eh, un gráfico donde está aquí abajo de 6.000 a 14.000, dice la masa carga, la relación entre la masa de los péptidos de las muestras y... La carga eléctrica y en el eje de I está la intensidad eh, de eh, esas masas y cargas dentro de los salmones. ¿ya? El gráfico de abajo muestra lo mismo, pero para el otro patógeno, para CR. Entonces, aquí en más chiquitito eh, se está haciendo un zoom, agrandando lo que se está viendo acá abajo. En color rojo están los salmones enfermos con PS que era BS y Rigexia salmonis y en color azul los salmones sanos, o sea aquellos salmones que no están enfermos. Si ustedes ven hay un número ahí que dice 7683. Esa es la relación masa-carga que es diferencial, es distinta entre los individuos sanos y los individuos enfermos. En el zoom de acá arriba se ve ese 7683 que miren, en rojo sube solito. Quiere decir que está elevado solo en los individuos enfermos. Y aquí abajo está en azul. Los individuos sanos no tienen ese pic de, de espectro de masa. Aquí se ve el aumento que en 7683 de masa carga no hay ningún pic hacia arriba en los sujetos en los sujetos eh, sanos y abajo el espectro de masa 6184. Los sujetos eh, enfermos tienen esa curva, ese pic hacia arriba, pero los sujetos sanos no lo tienen. Por lo tanto, esos dos espectros de masa son diferentes en ambos grupos. En la figura 3, en A, en B y en C, lo que se está haciendo es comparar los mejores espectros de masa para las condiciones. Entonces, en PS positivo y negativo, pueden ver ustedes que hay una alta expresión de ese espectro de masa, es muy intenso en los sujetos enfermos, salmones, y en CR hay una alta expresión acá, y esa diferencia de expresión es diferente entre los sujetos enfermos, CR positivo, y los sujetos negativos para ese patógeno. Y aquí eligieron otro espectro de, de masa de 8.445, ¿cierto? De una masa carga de 8.445 también, alto y, y bajo. Aquí son los espectros puros y acá es un percentil. Pero en el fondo lo que aquí se está diciendo, ojo, los salmones enfermos tienen un perfil de masa carga distinto a los salmones sanos. Y los, eh, aquí, para este otro patógeno, los salmones eh, enfermos tienen un patrón de masa-carga distinto a los salmones sanos. Y les muestra a ustedes una flechita donde está esa relación. Eh, y eso se contrastó con la PCR. Recuerden que esto es tomar la muestra y llevarlo a un espectómetro. No, no hay problema en que eh, la muestra. Se, se degrade, no hay que agregar químicos, no hay que agregar nada, se inyecta directo al espectrómetro. En cambio, en la PCR hay que primero tomar la muestra de sangre, hay que hacer la extracción de ADN, hay que cuidar que el ADN no se degrade, luego hay que colocar dentro eh, partidores o primers que se van, van a ir unir para luego amplificar esa muestra y detectar el gen. Demora más. Para, en este contexto en particular del salmón, esta técnica es útil. No es que una técnica es mejor que otra. Estoy diciendo que esta técnica, en este contexto, para la industria del salmón es útil. Porque es barata, barata y muy rápida. Se demoran minutos en tener un análisis de 96 muestras. Y el procesamiento humano es muy bajo. Por lo tanto, es una técnica útil para, eh, para eh, diagnosticar. Salmones sanos de salmones enfermos. Aquí el espectro que está mostrando la figura A y B nos dice que ahí está el eh, patógeno. Se sabe que ahí está el patógeno, no, en un, en un salmón enfermo y en un salmón sano, porque antes se detectó por PCR. Entonces, ya con la PCR se sabía el estado de salud de cada uno de los, de los salmones que después fue confirmado. Por un análisis de espectro de masa. Por lo tanto, después, ya que sabemos que el análisis de espectro de masa anda bien, podemos prescindir de la PCR y seguir utilizando solo el análisis de espectrometría de masas. Entonces, ese es eh, el resultado que yo, les quería, que yo les quería mostrar en esta sesión de hoy. Y abro el micrófono para que me hagan preguntas de esta técnica eh, o algún comentario en el chat. Como somos siempre poquitos en estas sesiones, preferiría que pudieran eh, utilizar el micrófono para que me hagan cualquier pregunta respe respecto a esta técnica. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Erika. Una consulta, ¿en esa torre que mostró es al vacío o hay algún gas especial? Sí, eh, hay gas especial dentro y también hay vacío. Y hay condiciones especiales dentro de esa torre para permitir la, el vuelo de, de, las, eh, de los péptidos. Sí. ¿Qué hay Correcto. dentro específicamente? No lo sé. Yo lo sé a nivel de usuario del aparato. Pero no okay. sé qué ocurre específicamente dentro para que vuele. Ok, gracias. Bueno, y ese es este. Independientemente de la muestra, ¿habrá un cambio de, de las condiciones? O sea, por el, ejemplo, ¿sí? el, una muestra de saliva con alguna otra muestra, ¿habrá un cambio de condiciones dentro de la torre? Eh, por ejemplo, la ventana. Sí, eh. En, el, en este caso, para este espectrómetro, eh, los, las masas que se analizan son pequeñas. Ustedes ven aquí que dice 14.000. Son masas de 14 kilodaltons, o sea, son proteínas eh, pequeñas las que se analizan. ¿ya? Para otras técnicas, para otros espectrómetros, se, se, hay ventanas donde se analizan proteínas eh, y tamaños de moléculas mayores. Este contexto que ustedes lo entiendan, esto se usa mucho en hospitales donde, por ejemplo, yo estoy internado en el hospital y estoy con una bacteria y no respondo a antibióticos. Entonces, no se sabe qué bacteria es. Por lo tanto, lo que se puede hacer es probar muchas condiciones de cultivo de una muestra que me tomen. Por ejemplo, ya me tomo una muestra de sangre, estoy con sepsis o de, de saliva o nasal y quieren hacer crecer las bacterias en diferentes condiciones sospechando cuál podría ser pero otra forma es tomar esta muestra líquida colocarla en un espectrómetro y el espectrómetro me puede decir en base a los espectros de masa carga que va a haber cuál bacteria cuál bacteria posee esos patrones y eso se hace en los, eh, en los hospitales no es que se reconoce a la bacteria propiamente tal. Hay una biblioteca, una librería, que tiene patrones de masa carga que corresponden a una bacteria. O también eh, se puede eso setear en el centro clínico. Por ejemplo, cultivamos una bacteria, una Escherichia coli de X, eh, X tipo. Entonces, lo que hago yo es analizar. Eh, entonces, en la muestra que yo coloco, hay una colonia de Escherichia coli. Se analiza y da un patrón de masa-carga especial, específico para esa colonia. Entonces, yo puedo crear bibliotecas de espectros donde yo sé que cuando esté esa chelicha col en la muestra, este es el patrón de masa-carga que voy a encontrar y la puedo ir diagnosticando. Y eso se, se hace. Estos espectrómetros se pueden calibrar con diferentes colonias y así se puede diagnosticar rápidamente cuál es la bacteria que tiene un paciente. De hecho, para lo que más se usan, son precisamente para, eh, para micro, microorganismos. Cuando, cuando llegué a la universidad y quería conocer más de esta, de esta espectrometría, eh, fui a hablar con el investigador, que es Leonardo Santos, y él me mostraba eh, el patrón que tenía el de masa y carga, imaginen eso que está ahí arriba, el PS positivo, PS negativo, cuando él se, tenía una gripe. Entonces, las personas que trabajaban en su laboratorio, eh, cuando tomaron muestras de saliva, todos tenían el patrón más y carga igual. No sabían qué virus era, pero todos tenían el mismo patrón más y carga. Por lo tanto, él sabía que todos habían enfermado, todos tenía, estaban agripados con el mismo virus, sin saber cuál virus era. Y cuando hay personas que se enfermaron en su casa luego, fue el estudiar si él había llevado o no el virus. Y entonces identificó que... Creo que los hijos o, uh, o, o la señora de él no tenían el mismo patrón más y carga. Por lo tanto, no correspondía específicamente a la misma infección. Ese tipo de respuestas puede dar eh, esto. ¿Y para qué se usó recientemente en la, nuestra universidad? Se usó para hacer un diagnóstico rápido de coronavirus. Entonces, en pacientes con PCR positiva, con, eh, ya diagnosticados por eh, hisopados nasales, naso, nasofaringios. Eh, Esas muestras le hizo la PCR y se determinó que estaban con COVID positivo o con COVID negativo. Y después, en este laboratorio del colega Leonardo Santos, donde también analizaron el salmón, después lo analizaron para coronavirus. Y ellos lo que fueron fue a detectar el patrón masa-carga específico de la enfermedad por coronavirus 19, específicamente la eh, proteína eh, spike que es la que le permite al coronavirus entrar y eso fue validado con diferentes muestras de diferentes países y fue un artículo publicado en nature biotechnology pero esa técnica que fue ocupado en esa revista de muy alto impacto la base es esta la lo que hicieron en salmón en salmón el año que fue publicado el año 2017 es lo mismo que hicieron para enfermos por COVID el año 2020. en la misma base. Entonces, ¿quién puede entender este resultado que estoy mostrando ahora? Es así simple. Sin entender las bases profundas de la técnica, esta misma figura les va a servir para, eh, para reconocer, identificar eh, lo, la, lo más importante de ese artículo de coronavirus que fue publicado eh, hace poco en la revista Nature Biotechnology. ¿Alguna, alguna otra pregunta? ¿Yo, doctor? Sí. Hola, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Eh, mi consulta va a lo siguiente. Cuando usted hace estos patrones de masa y carga, por ejemplo, en una proteína que... La primera pregunta es: ¿Qué proteína se considera de alto peso molecular? ¿Desde qué, desde qué peso, más o menos? Para poder decidir en, entre qué técnica usar, o si la, la up-down o la tap, disculpen, no, no recuerdo el nombre. Uh -huh. eh, ¿Cómo usted puede decidir eh, qué técnica usar en base al peso? O sea, ¿qué, ¿qué rango tengo para poder seleccionarlo? Y segundo, una vez que cuando, cuando usted hace el corte de las proteínas, eh, se van a acumular esto, estos patrones de masa carga. Entonces, después, ¿cómo lo tiene que hacer para poder reconstruirla? Porque me imagino que son muchos segmentos que en lo que se divide. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo hace después para procesarla, identificar y decir, ah, efectivamente, estos segmentos corresponden a esta proteína y no son a lo mejor otras proteínas que estaban en la muestra y que se juntaron solamente? Bueno, esa marca una, una muy buena pregunta y va al centro mismo de estas técnicas, al centro mismo de, de técnicas. ¿eh? Técnica. Primero el, el, el decir el alto y bajo peso molecular, eh, proteínas bajo 20 kilodaltons, yo las consideraría en, en, en el área en que trabajo como proteínas de bajo peso molecular. Y, y proteínas de alto peso molecular, eh, sobre 80 kilodaltons, entonces hay una... Eh, esas son de alto peso molecular, pero para una técnica u otra, eh, este espectrómetro que estoy mostrando aquí creo que llega a 20.000 20 eh, Daltons, o sea, 20 kilodaltons, por lo tanto analizaría proteínas pequeñas y de ahí para arriba habría que elegir eh, el, el bottom-up proteomics que habría que digerir las muestras. Está aquí en la sangre del salmón y como la, la muestra de nasofaringe, de nasofaringe de, del coronavirus, vienen las muestras eh, íntegras. Ahora, eh, en el caso de, efectivamente, cuando se hace una digestión, lo que pasa es que eh, las proteínas tienen una, una secuencia de aminoácidos, ¿ya? independiente de los tamaños, las proteínas tienen secuencias específicas de aminoácidos. Entonces, una proteína de tu muestra larga, eh, va a ser cortado, digerida, por ejemplo, por eh, tripsina. Entonces, siempre la tripsina, siempre va a cortar entre lisina y arginina. Y va a generar fragmentos más o menos cortos eh, de aminoácidos, que siempre van a terminar un fragmento en lisina y otro va a comenzar en arginina. ¿ya? Entonces van a haber muchos péptidos en tu muestra, dando vueltas, que tienen esas terminaciones. Entonces, ¿cómo se puede determinar si es una proteína o es otra proteína? En la medida en que yo reconozca más péptidos, más péptidos de una proteína, eh, con ese patrón de lisina-arginina, uno comenzando el, eh, terminando en lisina y otro en y comenzando en arginina, varios de esos péptidos, eh, yo voy a poder ir teniendo mayor certeza. De que eh, esa es mi proteína. Y esos péptidos se llaman péptidos proteotípicos. Péptidos eh, trípticos que fueron, son típicos de un corte realizado por tripsina. Y entre más de ellos, yo reconozco, voy, eh, voy eh, reconstruyendo la proteína como si fuera un rompecabezas. Entre más piezas, eh, péptidos proteotípicos. Que correspondan a una proteína se puedan encajar en su secuencia original, yo voy a poder ir teniendo más certeza que la identificación es correcta. Por lo tanto, como bien nos tú, hay proteínas en que yo tengo una mucha más certeza de mi identificación y hay proteínas para las cuales yo no tengo certezas. Entonces, lo, hay, pro, hay programas de bioinformática donde se hace un ranking donde hay un score, un puntaje para las proteínas que tú estás bien seguro de que ya fueron identificadas y que son las que tienen mayores coberturas de secuencia. O sea, yo identifiqué, por ejemplo, mi proteína cuando reconstruyo todos los pedacitos, yo identifiqué el 80% de la proteína y probablemente corresponde a esta y te da un score. Y los, hay programas que dicen, esta proteína probablemente es la suya. Hay otros programas incluso que no solo te dicen esta es la proteína más, eh, esta es la que probablemente puede ser. Dan después eh, chances para otra. Bueno, con un 97% creemos que uh -huh. esta es la proteína. Y después dicen, pero con un 52% podría ser no esta. No Entonces, eh, tú tienes que, eh, uh -huh. tienes que, que seleccionar eh, o los programas ya seleccionan la proteína que es más probable la certeza absoluta no la hay en este tipo de técnicas, a menos de que uno dentro de la muestra incluya un, eh, un, eh, un químico que se va a ir unir específicamente a ciertos aminoácidos y a ello voy a tener una certeza mucho más absoluta de que la proteína que tú identificaste es la real. Pero como tú bien notaste, no hay una certeza absoluta, pero sí hay una alta confiabilidad. En aquellas proteínas que tienen una mayor cobertura de secuencia Los programas de bioinformática Te permiten a ti Reconocer Cuáles fueron los péptidos De la proteína en particular Incluso yo podría ir a buscar en internet Como lo he hecho antes eh, Por ejemplo para una proteína eh, Para grina, una proteína que yo estudiaba ¿Cuál es la secuencia completa de grina? ¿Ya? Y viene todos los aminoácidos, uno al lado del otro Y después yo copiaba y pegaba Iba buscando en Word, por ejemplo, iba destacando dónde estaban estas secuencias que mis programas fueron reconociendo. Entonces yo podía ir viendo cuál era qué parte de la proteína se reconocían en la, en la muestra. E incluso las proteínas tienen eh, módulos, por así decirlo. O sea, una parte de la proteína, tú sabes que tiene una información para quedarse pegada en una membrana. O una parte de una proteína tiene una información para irse para fuera de la célula. Entonces, a medida que tú vayas reconociendo esas partes, también puedes ir suponiendo que la proteína que tú encuentras tiene X condición. Por ejemplo, si la proteína que tú encontraste en la muestra siempre le falta el pedazo, un pedazo de, que la corta de la membrana, quiere decir que tu proteína estaba fuera de la célula y siempre fue cortada. Y entonces tú ahí empiezas a sacar inferencias en el análisis biológico de la, de la, de la muestra. Pero se sabe por... Eh, por la cobertura de, de secuencia uno puede saber de qué proteína se trata. ¿Mm? Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, eh, doctor. Ignacio. Eh, ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Eh, una pequeña pregunta que he tenido, doctor. O oh, bueno, en realidad son dos. Eh, ¿Cuáles cuál serían las desventajas de la técnica y si hay alguna limitación en tanto alguna muestra? Eh, ejemplo, no sé, pues me imagino que algún tejido óseo pueda tener alguna preparación y después llevarlo hacia el análisis, o, o no sé, doctor. Sí, la, la dificultad de, de esta técnica es que es mucho más fácil reconocer eh, calvos, por así decirlo, muestras que están eh, líquidas. Eh, y que se encuentran líquidas en su estado natural. Por ejemplo, la sangre, el suero, secreciones mucosas, nasales, etcétera es mucho más fácil detectarlas que eh, muestras precisamente, como tú sabes en el ejemplo, un tejido óseo o una, por ejemplo, una muestra que está fijada en formalina, está parafinizado en un corte histológico tradicional. Ahí es más difícil porque hay que hacer un procesamiento previo para llevarla a un estado líquido para hacer estos eh, análisis y en particular en las muestras con, con formalina y parafina hay que tratar de degradarlas eh, destruirlas por así decirlo para que queden lo más posible a una solución y no a una suspensión entonces hay variantes de la técnica reconociendo esas dificultades como por ejemplo Está una técnica que se llama MALDI Imaging. Es para hacer imágenes de MALDI, donde el láser no le llega directo a un pocillo que tiene una muestra líquida, sino que le llega a un corte histológico montado en una lámina de vidrio que resiste el láser. Entonces ahí se generan patrones de masa y carga bien bonitos, pero asociados a un tejido. Entonces, como ver un corte histológico, que hematoxina y eosina nos da un color cierto violeta y rosado más claro, en ese caso, en los patrones de masa y carga, uno lo puede colorear y puede tener colores rojo, azul, verde, amarillo, que va a hablar de qué patrones de masa y carga hay en un territorio en particular. Esa es una de las limitaciones. La limitación está en que es más fácil trabajar con... Eh, en esta técnica es con, con líquidos que con sólidos. En particular con el MALDI, que yo estoy mostrando aquí, también el tamaño de, la, el tamaño de las proteínas. Eh, el, las proteínas íntegras son proteínas de bajo peso molecular. Y proteínas grandes, como la misma que yo le estaba contando a Grina, mi proteína íntegra eh, eh, tenía un peso de 200 kilodaltons. Lo que sería aquí 200.000 mil eh, eh, Dalton, o, o más o menos eso, allá en el eje de X de esta, de esta muestra. No es posible analizarla, es un elefante demasiado grande para volar. Lo que se podría hacer ya ahí es la digestión. Pero en este MALDI, que tiene un analizador, no es posible saber eh, quién es, quién está ahí. Para saber quién está ahí, hay otra técnica, que sería por eh, eh, Bottom Up Proteomics, donde hay varios analizadores. Y de masa y carga que me permiten consultar bases de datos en línea para saber la identidad de eh, las proteínas que están dentro de una muestra de una muestra biológica. Eso se demora más y, eh, y es más caro, pero depende de lo que yo quiera hacer. Depende. En el caso mío en particular, eh, yo trabajo con las dos cosas, para tener información de proteínas de bajo peso y tener información de proteínas de alto peso eh, entonces ¿qué hay que hacer en el caso de tejido óseo? o tejido forma, eh, en formalina y en parafina lo que hay que hacer es permitirle de que, de que las proteínas estén accesibles para cualquier tipo de detección y en ese caso lo que probablemente hay que hacer es un tratamiento con soluciones para exhibir eh, 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 y per, eh, exhibir eh, la los eh, aminoácidos que están en esas proteínas, lo que se llama en inmunistoquímica recuperación antigénica. Quizás en inmunistoquímica, un tratamiento especial con vapor y con solución, con calor, para hacer accesible por ejemplo, la, los tejidos que están en, pura, en parafina y formalizados eh, para, para poder reconocer por inmunistoquímica. Eso también se puede hacer como paso previo para estas técnicas. Entonces, esas son. Eh, son las, eh, son las limitaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿O Ignacio quiere eh, agregar algo más a la pregunta? ¿O algo en, en particular? Eh, no, doctor. O sea, igual me gustaría saber si es eh, eh, eh elevado el costo cada vez que se realiza un experimento de este tipo o eso. El, el costo de análisis de estas eh, muestras son más o menos 800 pesos chilenos. Más, pongámosle un dólar, más o menos, un poco más. El, el aparato que analiza estas cosas es caro. El aparato debe ir entre los eh, 300, 400 millones de pesos chilenos hacia arriba, lo que viene siendo más o menos eh, medio millón de dólares. Eh, ¿Es caro los aparatos? Hay, bueno, hay aparatos más baratos, pero más o menos el, que el tipo que hay en la universidad para esto es caro, por lo tanto los proyectos eh, son proyectos caros para poder obtener estos equipamientos, pero luego el costo es masivo de la muestra, estando el aparato en un hospital o en un centro de universidad, es barato en comparación a la PCR y a todas otras, pero el equipamiento es caro. Y hay al contrario de otras técnicas que son más laboriosas, pero los equipamientos son más baratos. Y en el caso del MSMS, -MS, o sea, Maldito MS después MS, quiere decir más detectores, lo que me permite de saber no solo el patrón que estoy viendo aquí, sino quién está, qué proteína es la que está dentro de la muestra. Eso yo pagué un servicio en, eh, en una ciudad aquí de Chile que cada muestra me costó 300, eh, 315 mil pesos chilenos incluyendo el impuesto entonces eh, esos son más, eh, es bajo los 500 dólares eh, por muestra por cada muestra eh, pero en un espectrómetro top de línea en, en que cada muestra eh, nosotros pudimos reconocer más de 1200 proteínas por lo tanto la información que obtenemos de allí es muy rica Ahora, esas técnicas con fines de diagnóstico no son muy recomendables, porque son caras, dan mucha información, pero no necesitamos tanta información para un diagnóstico, una terapia como esta técnica, que si bien el espectrómetro es caro, eh, es más barata la técnica. En el caso de MSMS, donde yo pagué el servicio, ese aparato de estar costando sobre el millón de dólares, sobre el millón de dólares, eh, pero es con, uno lo utiliza con fines de de estudio para obtener mucha información y entender enfermedades, pero luego uno prefiere para el día a día en la clínica, día a día en el entorno laboratorial, un par técnicas mucho más accesibles y mucho más baratas. ¿Alguna otra pregunta o comentario en relación a esta técnica, su utilidad. Voy a ver qué hay en el chat. En el chat no veo preguntas. Ignacio, ¿tiene más preguntas? Eh, no, doctor, muchas gracias. Me quedó todo muy claro. Ah, no, vale. Eh, y Marcos, que me hizo ahí las preguntas al, al hueso en cuanto a la técnica, ¿tiene alguna otra cosa que quiera saber? No, doctor, quedó todo muy claro. La había seguido en varias en de sus presentaciones, por eso yo tenía más o menos armada la pregunta que quería hacerle hoy. Eh, eh, me ayudó mucho a entender eh, de qué se trata, y bueno, me llama la atención esta, esta parte más eh, que me imagino que va de, de mano con los ingenieros en eh, bioinformáticos, etcétera, que, que se dedican a estudiar cada proteína y meterla a las bases de datos. Debe ser un trabajo muy eh, complejo, <laughs> muy complejo. Yo tengo que decir que es complejo, pero fíjense, y por aquí está Romina también, que, que veo por ahí, Romina Hernández. Eh, es complejo, pero fíjense que se puede aprender. Eh, se puede aprender porque mm, eh, el, el, el manejo bioinformático, un flujo de bioinformático para el análisis de estas muestras, yo lo aprendí este año. Me tocó ese aprender un poco de un programa, programas distintos, por ejemplo, el programa R. ¿ya? R, que es un programa de estadística, pero muy muy flexible. Pero hay que aprender a, a insertar comandos para análisis, pero puede analizar eh, muestras de este tipo. Eh, también tuve que, en mi computador de escritorio que compré por el proyecto, tenía 8 GB eh, de RAM. Tuve que aumentarlo a 32 GB de RAM para que pudiera correr el, el análisis de, de estos archivos que pesan eh, entre 1 y 2 GB cada archivo, cada muestra, por así decirlo. Entonces. Eh, me pedía eso el computador para tener un para tener una una información eh, inicial eh, al respecto entonces eh, pero se puede se puede aprender porque yo la aprendí este año y, y después incluso también dio para que eh, lo, se lo pudiera enseñar ciertas fases a la, a, a romina Romina también, eh, también aprendió y, y entonces si somos dos personas que no nos dedicamos a esto y este año pudimos aprender eh, no hay limitación para, para aprenderlo y eso y eso, eh, y eso nos pone bastante bastante contentos, bastante contentos. ¿ya? Así que eh, si alguno de ustedes quiere aprender o quiere hacer eh, o quiere hacer cosas eh, démosle nomás si tenemos muestras ya analizadas y muchas opciones para hacer eh, análisis interesantes en la en la universidad así que eh, y es posible aprenderlo yo me permítanme, eh, compartirles un eh, para profundizar a las preguntas de Marcos, que ya eh, mostrarle a él cómo es que salen las identificaciones de las muestras en un análisis de informática. Eh, esto es un proyecto que estamos trabajando con Romina ahora. Y ustedes pueden ver que dice aquí: nombre de la proteína, secuencia del péptido identificado, péptido precursor, fragmentación el isótopo, en qué condición y en qué réplica y en qué corrida del espectrómetro y qué intensidad entonces eh, son varios parámetros específicos para, para proteómica pero aquí ustedes pueden ver eh, lo que preguntaba Marcos que este es el péptido que se identificó para esta proteína KB37 después ahí sigue, sigue estando KB37 y hay otros péptidos. y hay otros péptidos. Eh, ¿Se alcanza a ver lo que estoy mostrando en el... Sí, en sí. El... sí, 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 doctor, sí doctor. doctor, se ve en Entonces, fijan. Ya. Es una proteína cualquiera esta KB37. Fue identificada, acá dice el, el, el programa de computador que ocupamos con Romina, en qué condición. Salud, afta recurrencia, after la remisión, úlcera. Dicen que, en qué muestra fue identificada y eh, corrida quiere decir en qué orden la analizó el, el computador. Y entonces aquí hay un mismo, espe espect eh, un mismo péptido, ¿ya? y eh, aquí hay otro que tiene una pequeña variación en la masa, una modificación porque a veces lo que preguntaba Ignacio, lo de las limitaciones de la técnica, a veces por, por la manipulación o los químicos que uno le agrega las proteínas se modifican, se acetilan, eh, pierden una pequeña masa. Hay un, hay un aminoácido que se altera, entonces, uno también le coloca en el computador antes de analizar qué, de acuerdo a los químicos que uno utilizó, qué modificaciones eh, podría esperar en los aminoácidos. Y entonces, aquí está seteado y fue reconocido también el mismo péptido, pero con modificaciones: una pequeña pérdida de masa en el aminoácido E, que no me acuerdo qué es el aminoácido E. Y aquí hay otra proteína, con otros péptidos reconocidos, también con variaciones de masa. Y así es como nos aparece la identificación eh, de las proteínas. Todo esto que está aquí son pedacitos, son péptidos proteotípicos que fueron eh, identificados eh, en las muestras, porque estas fueron eh, cortadas con... Con tripsina. tripsina. ¿Ya? Entonces ahí van apareciendo los péptidos. A veces hay proteínas que tienen muchos péptidos identificados y otras que tienen poquitos. Otras que tienen poquitos. Y, y uno las puede ir reconociendo con una mayor o menor, eh, con una mayor o menor confiabilidad. ¿Cuántas proteínas aquí? ¿Cuántos eh, péptidos fueron reconocidos a partir de cuatro grupos de pacientes? Bueno, parte en uno, menos ahí. Analizamos 327.745 eh, péptidos en, en todos los grupos de pacientes y alrededor de estos péptidos corresponden alrededor de entre 1.200 y 1.300 proteínas identificadas en eh, todas las muestras. Y lógicamente, que pues viene el cuento de, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Pues lógico que hay eh, flujos de bioinformática, hay tutoriales por todos lados donde uno puede ir procesando todas estas eh, informaciones. Eh, ¿Y se puede hacer? ¿Se puede hacer? Yo creo que Romina, ¿cuánto tiempo tú estuviste eh, para que te resultara el, el, el flujo? Eh, fueron más o menos como tres semanas, un mes. Pero trabajando con varios programas, con R, eh, generando los volcanos, eh, descargando el MS Fragger, todos los archivos, sí, como un mes y viendo harto tutorial, sí. Pero se puede, se logra. Se logra. Se, se logra. logra. Yo también me demoré más o menos lo mismo. Y de ahí eh, me fue resultando. Entonces le fui transmitiendo las cosas a Romina y también ella, por su parte, fue haciendo esos análisis, y el primer tope que tuve fue el computador que no me daba sí, ese fue el problema inicial que tuvimos, que teníamos los resultados y no podíamos verlos no podíamos procesarlos, y el no. flujo que estamos utilizando nosotros es top de línea porque fue un paper que en febrero estaba publicado como acceso abierto en un biorepositorio público que se llama bioarchivo BioArchiv, algo así y después ya fue publicado en Molecular Cell eh, o Molecular Cellular Proteomics, no sé cuántos, no me acuerdo bien ya el, el nombre de la revista, eh, que fue publicado en julio. Por lo tanto, nuestro flujo de análisis que estábamos haciendo en esa misma época está súper actualizado y es muy novedoso. El procesamiento en un computador de 32 GB de RAM de todos esos archivos, que son 12 archivos que pesan 1 GB cada uno, se demora más o menos 5 horas. Está utilizando yo otros programas al principio. Eh, y demoraba, demoraban días. Fue en invierno y se cortaba la luz y a veces llevaba tres días de análisis de mi computador corriendo día y noche y se cortaba la luz. Imagínense lo que era. Así que, eh, desistí nomás de esos análisis que eran los que, los programas que yo ocupaba en, en el doctorado, me fui por la parte. Es que eso, todo al final lleva a una parte, chiquillos. Que eh, eso te lleva a un lugar incómodo que luego uno cuando se encuentra ahí lo mira, eh, se siente feliz eh, donde a uno lo lleva la, la ciencia, porque yo los programas que estaba ocupando y los tutoriales que yo había mostrado incluso a Romina antes, antes de esto, eran eh, software que yo ocupé el año 2017, que eran cómodos para mí, los aprendí, pues entonces quería seguir por ese camino. Pero como no me resultaba, eh, se demoraba tantos días y después de que estuve corriendo eh, las muestras. Creo que fueron, a ver, partió un viernes, un jueves, jueves, y un lunes terminó. Me di cuenta en el análisis que me había faltado un grupo. Entonces, eso significa partir todo de nuevo. Y la identificación de proteínas con ese programa que yo usaba fueron 200 proteínas, muy bajo, muy, muy bajo. Eh, entonces, bueno, eso me llevó a un lugar distinto. Además, que mi esposa está haciendo un doctorado y ella hizo un módulo de inteligencia artificial, está haciendo un doctorado en epidemiología en la católica. Y ella también partió de cero y después yo la vi al final del módulo eh, trabajando con eh, Machine Learning, con aprendizaje de máquina, y, eh, ingresando comando y programando en R. Entonces yo me decía, César, eh, ocupa R, métete a R, te va a costar al principio, pero después te va a servir. Y, y la verdad es que sí, intenté una vez como que, ah, no, no, no me sentí tan cómodo, pero luego, me acuerdo un domingo, un domingo, un sábado en la noche, tipo 4 de la mañana, eh, me sentí feliz, me fue a acostar, pero feliz porque había ocupado R, me resultó y tenía, resu y tenía resultados que eran útiles clínicamente. Eh, pero Gobierno Romina también puede contarle a ustedes que en estos flujos hay que tomar hartas decisiones y, sí. y como son eh, eh, evidencias que no existen, porque uno lo está haciendo, no lo está haciendo nadie más y eso es algo muy entusiasmante. Y algo que me gusta llevar a la universidad, cosas que no ha hecho otra persona, eh, hay que tomar decisiones porque no hay literatura de base que te muestre el camino. Y hay decisiones que pueden resultar y decisiones que pueden no resultar. ¿Mm? Ahora no, a mí me van a llegar, con, con Romina nos van a llegar unos anticuerpos para probar y ver si nuestras predicciones, nuestro análisis están bien, porque cada anticuerpo mm. y análisis vale medio millón de pesos chilenos, más o menos... Eh, 500 dólares. ¿Y cuánto seleccionamos, Robina? ¿Como 6? Seis? 6 seis, seis anticuerpos, así que esperemos que ha, hayamos acertado en nuestra decisión. Y puede ser que acertamos <laughs> y puede ser que no acertamos ninguno. Y ahí está, por eso los proyectos necesitan financiamiento. Y esa es una fase, que nosotros estamos analizando moléculas diferencialmente expresas en un grupo o en otro. Todavía nos falta el análisis de las proteínas exclusivas, las que solo están en un grupo y no están en otro. Así que en eso estamos, pero eso es lo que yo quería mostrarles el día de hoy. Eh, se ve a veces complejo, pero no se, se, puede. Puede, se, puede, se puede todo el rato. Eh, los dentistas somos súper mateos, súper mateos, eh, bien cuadrados. Nos, yo alguna vez escribí una columna hace algunos años donde yo decía que no, no, no muchas veces el contenido y todo nos enseña, nos entra con látigo. Pero y uno lo resiste a harto, ese tipo de cosas, la odontología es dura, pero, pero aparte de eso, eh, eh, nos prepara para desafíos grandes, importantes. En epidemiología, dentista y súper connotada en varias hay gente muy connotada, y es por eso, que somos bien metódicos, cuadrados, eh, y somos curiosos. Somos curiosos. Así que quien quiera seguir estas cosas y descubrir cuestiones interesantes, novedosas, bienvenido eh, a esos análisis y colaboraciones. Se pueden hacer a distancia, como se pueden hacer eh, presenciales. Ya. Si estoy pasado en el tiempo hoy día, pero justo como estamos dedicados a esto, así que bueno, no tengo nada más que compartir. Ya dice Víctor Fuentes, dice, hola doctor, yo no pude asistir a la sesión pasada, pero vi de forma sincrónica por YouTube, por lo que aún no tengo tema seleccionado para... Eh, conversar, para presentar. Ya, Víctor, entonces, Víctor, Víctor e Ignacio, que quieren presentar? Sí, eh, yo también, yo también envíe, lo mismo Eso, eh, envíenme, un, un, envíenme un correo y, y les sugiero una, unas técnicas y los vamos agregando en, eh, en el, el ciclo al final, ¿ya? Lo vamos a ir compartiendo también el, el ciclo eh, con colegas, con estudiantes que quieran participar para que si quieren aprender de alguna de las técnicas que ustedes mismos van a presentar. Y se fijaron que la técnica, la, la, la técnica en profundidad no hay que presentarla, la técnica es si el detalle, el protocolo, sino que lo que nos permita a nosotros, como usuario de la ciencia, como lector de los artículos, entender qué resultado, eh, qué resultado se está mostrando. Esa es la idea, eh, entender. Para, para más detalle después ya, para el trabajo, para el experimento en particular, ya ahí uno tiene que leer después mejores protocolos y esas cosas, pero a quienes siguen y que la próxima semana sigue, eh, por aquí lo tengo, y sigue Javier Orellana con la reacción en cadena de la a la PCR, lo básico de la PCR que nos permite entender y un resultado donde se muestre la utilidad de la PCR. Ojalá, ¿cierto? Idealmente a partir de una revista de, eh, de, alto, de alto impacto, de buena calidad. ¿Ya? Así que, eh, Ignacio, Víctor, me escriben al correo, ¿ya? Y eh, les asigno alguna técnica para ustedes. ¿Bien? No me queda más. Y eso sería, entonces, nos vemos la próxima semana. Voy a eh, dejar de compartir en YouTube. La sesión, como siempre, va a quedar guardada, así que eh, eh, pueden ingresar. De nada, Víctor, de nada. Ignacio.